RCC Noticias, de última hora. Por primera vez en el Departamento de Educación Cooperativo y Colegio Filadelfia organizan una expo carreras. El fin de esta exposición fue mostrar a los jóvenes presentes las posibilidades que tienen para desarrollarse o trabajar en el futuro. Varias dependencias de la cooperativa y asociación Ferheim y otros más de la zona se presentaron con un stand de información en forma muy creativa. Fueron invitados los colegios de Filadelfia. Estamos acá en una expo carrera que organizó el DEC de la cooperativa Ferheim, y es más bien una iniciativa para darle oportunidad a los departamentos de la cooperativa y otros particulares a mostrar qué es lo que hay de profesiones, qué es lo que se necesita para promocionar la profesión que representan. Cada uno puede acercarse al stand que más le interesa. Hay profesionales que representa cada stand, ¿verdad? Cada profesión, y se puede averiguar en qué consiste la profesión, dónde se puede estudiar, cuánto cuesta, cuánto se necesita, preguntas que son necesarias para saber, que ojalá estimulan el interés de los chicos para empezar a pensar lo que necesitan o quisieran estudiar. De la Escuela de Enfermería, cada año buscamos la oportunidad de entrar en los colegios para promocionar la profesión de enfermería. Y esta vez nos dieron la oportunidad de representar al hospital completo, y entonces ampliaron también a otros departamentos. No fue una iniciativa, digamos, solamente de nosotras. Lo hemos hecho en el pasado, pero ahora dieron la oportunidad para que puedan más profesiones puedan promocionar su área también. Por ejemplo, tenemos el área de enfermería, el área de medicina, bioquímica, fisioterapia, radiología, está área administrativa también, está la parte de emergentología, la ambulancia tenemos acá presente para que puedan entrar, mirar una vez, y así tratan de explicar en qué consiste cada profesión. RCC Noticias llega gracias a